darle herramientas a los biólogos, los bioquímicos, a los médicos, para que puedan desarrollar, pues, o diagnosticar mejor una determinada enfermedad o encontrar un tratamiento más adecuado utilizando este tipo de herramientas. En concreto, lo que trabajamos principalmente es con nanomateriales, con nanopartículas. Empezar esta spin-off y comenzar a desarrollar productos dándole una aplicación traslacional para centros de investigación y ofrecer servicios para desarrollar nanotecnología aplicada a terapia específica. Yo me imagino que, como cualquier científico, lo que disfruto más es cuando tenemos un logro científico. Es decir, el día a día es muy bonito porque de lo malo y de lo bueno que te pasa va aprendiendo. Los logros de los demás o del equipo te satisface mucho más incluso que el tuyo propio personal. Lo más difícil, me temo, que es el tema de todos los investigadores, es la financiación. Es el tema que nos sigue preocupando. Mi meta principal, por la que me sigo ilusionando cada día, es conseguir desarrollar, poner un granito de arena en algún equipo que consiga hacer, llevarnos a una nueva terapia frente a una enfermedad, y ahora mismo lo que estamos trabajando frente al cáncer.